cosmonautas, cosmolovers and cosmohazers around the world. ¿Cómo está, Jimé? Muy bien, bienvenidos a todos, todas, todes, todos, no sé, y todas esas cosas nuevas, Toditas. Toditas. Oye, muy bienvenido ya eh, segunda edición del año, ¿no? Segunda edición del año, sí. Estamos muy disciplinados, Así es. Lo hemos logrado. <laughs> hemos logrado una disciplina <laughs> Y altero para celebrar, usted sabe que, que, que día se conmemora hoy, entre muchas cosas, pero no, no es efeméride, como para iniciar las celebraciones. Uh, uh, uh. Ya, no, eh, no lo sé, no sé por qué tienes un árbol de Navidad Ay, escarchado no. ahí atrás. No, no, es que no he desmontado, es que esta escenografía tiene, tiene el setting tiene una razón <coughs> de de ahí lo vamos a contar. Oh, Estoy en un lugar muy bueno. especial. Para... Hoy día es el día del melón con vino, estimado. Ay, pero cómo se mira acá acabo de encontrar un melón acabo de sacar del auto un par de melones así que ¿Viste? bueno no te lo no sabía vino. te falta el, el Melvin que le llaman eh, eh, claro el Melvin hoy día es el día del Melvin <laughs> te falta el vino blanco que no tiene por qué ser de calidad porque ay, no no no, puede ser un cartoné puede ser un claro, cartoné claro el Melvin mal. no tiene por qué ser un reserva ah te, te veo cierta cierta experticia ¿eh? <laughs> te dio sed <laughs> No cortes la transmisión, no aguanta. <laughs> tranquila. Ahí después te voy a ver con el melón. Un saludo ahí. a todos los fanáticos del Melvin entonces. Sí, o sea, hoy día, mira, me, me acuerdo de enterar mientras esperábamos ahí. Dije, oye, pero qué notable. Si para celebrar. ¿eh? Melvin, si usted se llama Melvin, entonces también feliz día para usted. conoció no, un Melvin, ¿ah? ¿eh? Sí. Conocí a un Melvin, sí, un Melvin Quicaño, que era de Huancayo, por allá, de allá venía. Es que esto, esta, esta referencia es muy chilena. Es muy chilena, aquí empezamos ya con toda la chilenidad, esta visión, pero para nuestros comunautas de otros lados del mundo, eh, este es un tr vino, trago típico. Claro, el trago, digamos, de verano, donde uno, expliquémosle, uno en vez de cortar un coco y echarle piña eh, colada o algo así, le pone vino blanco, que aquí en esta tierra ambas cosas abundan, especialmente en verano. El es melón ese, es una sí. cosa, buena, sobre todo el melón tuna pero claro, el melón el melón el de color verde porque está el otro el de, llamado calameño Comente, blanco ¿no? por fuera verde por dentro claro el claro. calameño vendría a ser es que yo no, yo no sé si el, el melón calameño el calameño el que eh, el que actualmente se le conoce como calameño yo siempre cuando cuando era niño el calameño era un melón que parece como balón medicinal que tiene como unos gajos por fuera. Ese yo conocía el, el, el melón calameño. Oh, no si algún comonauta entiendo. nos puede confirmar, por favor, la información. Claro, si acaso, claro. ¿cómo se llama el melón ese que es como el color? Es como rugoso por fuera, y café, claro, por fuera y café rugoso. Y por dentro. Bien, es un huevo extraterrestre por fuera, un huevo de extraterrestre. De dinosaurio, pues. De dinosaurio. Sí, claro. claro. Y por dentro es como naranjo intenso. Sí. El calameño también tiene un color que es como más rosadito. El que yo conocía como no calameño. Entendiste. Tu feria era muy top. A ver, a porque ver. Yo... Melón no, no, calameño. De, de sol... eh, razón, me pone ah... con vino. Oye, no, 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 espérame. Es que el, el, el que actualmente se conoce como calameño parece que ya ese es. Ya vamos a poner un melón calameño. ¿Por qué se ¿no? llamará calameño porque viene de calama, yo creo, no? Es que pero antes realmente... venían de calama. Efectivamente, ah. antes venían de calama. No solo sacan cobre. No, no, no. Pero claro eran, eran como un... Quizás el color es por un exceso de cobre, hombre, y nos estábamos envenenando. <laughs> <coughs> Puede ser. Ahí saquemos tonos, ya que están todos conspirativos así, saquemos nuestras teorías conspirativas. Voy a compartir pantalla. Por favor. Uno busca melón calameño y te pone al tiro Google y te busca con vino. ¿Cómo es la cuestión? <laughs> Te, te escuchó, ya no escucharon los algoritmos, sonamos. Oye, pero eso parece un zapallo. Sí, puede ser que yo lo conozco por calameño. Sí, sí, ese es como calameño. Ahora había otro que era que en, mi, en mi época donde era niño. ¿Cuál? Mira, y acá, el interesante, otro ¿no? Mira, viste, ahí está melón. Ese, este también, es que este es como un híbrido entonces, porque mira, es, es como de, una es, es de verde. Es verde por dentro, igual que el otro, el melón tuna. Oh, es que lo, ¿Qué onda? Los melones ya no hay nada. El no... no le dicen ahora. Mira, este es el que yo conocía como melón calameño. Oye, pero es una guayaba, po? que le ponen plátano ahora, mira. Ese melón era como el que yo conocía como calamelante. Ah, era remalazo ese. ¿Alguna vez lo Sí, probé? aquí andamos con cosas como, era como bien desabrío. Desabrío. Sí, es que bueno, en, si bien el norte no, no, no recibió mucha agüita, po. Mira, ahí tiene variedades de melón. El día del ah, Melvin. No. Oye, también, mira que no está recordando acá esto. Oye, pero. James Naismith, no profesor de educación física, que. Eh, eh, entrenador, el creador del del ¿El baloncesto del, del baloncesto, el La en La MCA, esta foto es muy clásica, mira esa mira, con un melón ah, no, con no, un no, cesto, no, no. literalmente con una, no una no. pelota de ah, por eso el doble de Google era ese hoy día, tenía la duda no alcancé a averiguarlo el inventor del básquetbol, el La MCA y la asociación eh, cristiana de jóvenes de eh, Dallas, me parece que fue el deporte favorito y no favorito de todas las personas altas. <laughs> Como por aquí tenemos un, un, eh, un gigantón de un metro ochenta y cinco, obvio que le hicieron jugar básquetbol. Si le queda claro. la, el aro aquí y a mi socia que ya por el metro veinte, ¿adivina que le gusta jugar? Básquetbol, pues si la chonta. Así es, nomás. <laughs> Ahí está <laughs> lo que la media. Mira con ese no me melón es calameño. Buscamos pero, melón calameño y llegamos, mira, imagínate, hay algo parecido a un melón calameño. Así es la de Hoy un saludo, para la, un saludo para la para la, Asociación Cristiana de Jóvenes de Santiago y quien el 20 de diciembre del año del año pasado ¿Ya? cumplió 100 años. ¿100 años? Sí, la, la Asociación Cristiana de Jóvenes de Valparaíso ya cumplió ya 100 años, hace como 10 años atrás, así que... Pero, ¿Pero la, la de Santiago ¿no? es, es interesante la historia de ese, algún día... Oye, bueno, no se lo pero nunca <laughs> se lo pasó. Estamos de Nunca parecido. es tarde. Estamos muy interesante acá. la historia de la formación de acá de, de la Guay de Santiago, porque habían personas muy, muy, muy importantes de, de la alta sociedad santiaguina que participaron en la fundación de eso. Oye, entonces dejémoslo, porque tenía un tema reforma para la próxima semana. Ah, ya. <risa> <risa> Podemos, vamos a hacer un especial de la Guay. La es que y, y, y sí. obvio que tenemos que, te, ya te sabes la, la coreografía guay, ahí vamos. Oh, vamos es que, ahí. Claro, no, si, trabajé como cuatro años en la guay de Santiago, así que no ah. sería, sería más si no supiera valer la, la coreografía. Oye, pero ellos habrán, dejemos tú esa pregunta, porque por ejemplo, ¿habrán aprobado esa canción? Yo creo que no. Ay, ah, es que ya, bueno. Preparémoslo bien, porque esa historia está muy buena. ¿Tú sabías que la Y de, de, de Estados Unidos, la asociación, la federación de Y de Estados Unidos, en su momento criticó que, que The Village People sacara esa canción? Es que van como, como en caminos opuestos, pues, ideológicamente hablando. Lo que, pasa, lo que pasa es que podía tener una segunda lectura eh, esa canción, obviamente. O sea, se si uno dice. The Village People saca una canción de YMCA, de, de YMCA que hace una coreografía, y hace una apología de ir a la guay, podría tener una uh -huh. segunda lectura. Pero ¿El, al parecer ¿la el, el, el contenido de la canción no tenía ningún doble sentido. Al el parecer una, para, de quién para la el problema sí, era, era que o sea, no Pero no hay, no hay la mensaje. mejor publicidad que le hubiera hecho alguna banda a, a, a alguna organización cristiana en su momento fue esa. Lo que pasa es que decían que se, en la canción dice si estás solo, si quieres pasar un buen rato con, con los chicos, con los amigos, eh, si quieres eh, eh, encontrar un lugar donde te tratan bien, ándate a la guay. Eso, este... es eso es lo que dice la canción de YMCA con la Pero, coreografía de. Déjalo... ¡YMCA! Claro, Pero déjalo no, guardado no. para después, para después, próxima semana. Ya, no, bueno. ya dejemos. Ya, ahí de... vamos. Bueno, la próxima semana, démosle, démosle. Sí, démosle. Ahí está anotado. Porque... Como te digo, busqué las cosas. Estoy, como se nota que estoy sin actividad académica formal, sí. <laughs> se está notando o sea, Oye, pero ya. Digamos aburrida? Claro, no, 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 no falta. <laughs> oye, eh, vamos por orden, estimado. Eh, no, por... Recomendaciones literarias de la semana, porque recordemos que tenemos nuestras ah, auspiciadas super... con, con Neuma, Literatura. Neuma Literatura. Oye, debo decir que Neuma, este eh, ayer estuvo de aniversario de nacimiento, porque ya no cumpleaños, la señora, mi señora madre, y me salvó con el regalo. O sea, mi mamá muy en suerte le dijo: Mira, este año no quiero cremas, porque ya le regalé las cremas. Entonces era como, ¡ah, oh, rayos! Me dijo: Quiero una Biblia letra grande. Y yo, ¡ah, pero! Qué Total, Total, y, y, y salió ahí. Entonces, ¿quién me salvó? Obvio que Neuma Literatura. Pues. Neuma, ahí, ahí fuimos a Viña, rápido. Pero hoy día ya me llegó un mensaje lleno de amor y cariño de mi madre que alcanza a leer la letra. ¿Dónde ¿No está ubicado en Viña del Mar Neuma Literatura? ¿Tienen, yo cuando ¿Qué? conocí ellos a Puro Delivery, no más. Po. Siguen en Delivery, de hecho, por eso nos, nos encontramos ¿Ya? precisamente en el local el, comercial. No, es que tío Neuma es un loquillo, tío Neuma es un trachumante de la literatura. Eh. Entonces, tú es como, es como el Espíritu Santo, tú no sabes dónde va y dónde viene. No boca nomás. Entonces le dije, tío Neuma, necesito una Biblia. Y le escribí el lunes así como, oye, es como urgente Neuma. Ahora mira, el, el miércoles voy a, a, voy a hacer despacho. Y ahí nos encontramos. Entonces Neuma salvó el regalo de cumpleaños de este año. Es que es difícil. ¿No te pasa que mientras más mayores son tus papás, más te cuesta regalarle? Porque nada con azúcar. Y, y, y casi, todo tienen, <laughs> casi todo ya lo tienen, po. Casi todo ya lo tienen. La restricción alimenticia, po. Pero ya, no, ah, tanto, sí. no tanto azúcar. Ya, entonces tú decís, pucha, ya el vino que siempre le regalaba o el chocolate. O oh, qué difícil encontrar chocolate. Y así, po. Entonces, eh, Tío Neuma salvó el cumpleaños, pero debo decir que. Excelente, eh, Tío Neuma. Sí, tío Neuma. Eh, bien, me salvó. Ahí, y me jugó súper bien para. El verano pasado, debo reconocer, que también me salvó el verano. Leí este interesante libro. Ahí está. Que es un cortito, pero bueno, que le voy a decir porque el, el fondo no me ayudó mucho. Trabajo y Redención de Tom Nelson. ¡Qué librazo! ¡Qué librazo de nuevo legible para usted! Ahí, ahí estamos, sí. Eh, dice, conectando tú. Adoración del domingo tu, con tu trabajo del lunes, la visión reformada del ¿Ya? trabajo. Porque, porque usted sabe que todos los que venimos de una matriz cultural católica romana tenemos una relación dificultosa con el trabajo. ¿no? Aparte de los que dicen que la maldición fue trabajar, cuanto antes de, ah, de sí. la caída ya trabajada, lo que la maldición viene, bueno ahí te cuento todas esas cosas, viene después que <laughs> te va a costar trabajar. Entonces, librazo, muy bueno, muy bueno que no no tan largo, hay que decirlo. La maldición del trabajo del hermano Nelson. ¿Cómo era? No, no, no. Trabajo y redención. Ah, <laughs> ya, perdón, perdón. Las vacaciones te pesan. ¿ah? <laughs> no quiere ver. Ah, del trabajo. Pero ahí, eh, te, en el fondo lo que ya uno cuando conoce más al lado reformado sabe, que en el fondo tu mejor adoración es hacer todas las cosas bien en todos los ámbitos. Entonces ahí él plantea como todas estas cosas. Y sigo avanzando en este de autocrítica de la religiosidad evangélica. Ahí está. Ah autocrítica. Ahora, de la... sí, ¿te acuerdas que hablamos de... habíamos visto la semana pasada, ¿no? Eh, claro, y seguía avanzando, pues y vienen otros el, el temas auto más... Autocrítica. Autocrítica... No. no <laughs> y ahora voy a la parte, que debo reconocer que me está costando porque es como la parte de proposición y, me, y estaba mancha tenía la parte de la crítica. <laughs> pero, pero bien, bien, vamos bien ahí. La verdad que ya que, que vamos avanzando y voy a ver qué, qué pasa, porque voy a, a las claves teológicas de la autocrítica y después les cuento cuando lo termino, porque este de verdad que eh, fue muy bueno leerlo el año pasado. Hace bien para el corazón y sobre todo para los que tienen que trabajar en ámbitos no eclesiásticos, que básicamente será el 90% de los creyentes o más. Eh, que trabajan en cosas del mundo. Así que ambos, ambos títulos, incluyendo la Biblia Letras Gigantes, si usted tiene que regalar a un adulto mayor piadoso o piadosa, tío Neuma, tío Neuma todo el rato, contáctelo ahí. Tío Neuma, y hacen despachos a regiones también, ¿cierto? Pero a otras supuesto, regiones, por supuesto. Ahí... A provincia, a provincia. Hasta los rincones más recónditos. ¿eh? Es cosa que usted se conecte con, con Neuma ahí en su perfil de... Yo estoy viendo en Chile chico, Neuma Literatura. Pero yo Llega, llega. Todo el rato. Llega. Bueno, ahí tiene que gestionar. ¿Cuál es el sitio web de Neuma? ¿Tío Neuma? ¿Cuál es tío el sitio Neuma web? Tío Neuma es un loquillo, ni siquiera tiene sitio web. Tiene perfil de. ah eh, pero Instagram por favor. Y Facebook, es más, más dinámico. De hecho, estuvo subiendo unos sí. titulazos. ahí tío Neuma low, cost, low cost, tío Neuma. Pero eficiente, eficiente sí. y eficaz. Eso es muy ingenieril, ¿o no? Muy bien, muy bien. Eficiencia y eficacia y entonces, Eficiencia y eficacia Sí, sí, sí. Por eso. Eh, pero, ¿cómo lo seguimos en Instagram? Para poner ahí la gente que pueda seguirlo. Vamos a buscarlo inmediatamente. De hecho, estuvo subiendo unas cosas terribles al catálogo. ¿Por qué nos tientas de esta manera? No, yo encuentro que, que, que como si no costara ya gobernarse. Espérate, te, lo voy a buscar al tiro, pero no muy creativo el nombre ¿eh? en Instagram. Es Neuma Literatura. Neuma. Ahí está. Ahí, ahí. Oh, no se ve mi. Bueno, está un poco trizado. Ahí está. Neuma Literatura. Oh, y ahí Acabo de mostrar una historia de es que estaba actualizando el catálogo de Neuma Literatura. Imagínense que hay, hay escrito detrás de toda esa raya. <laughs> Así que, bien, 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 ahí tiene Neuma A propósito, entonces, de nuestra clásica estructura, dejamos a Tío Neuma chán, chán. Un y no solo hoy día se celebra el Día del Melón con Vino. Hay otro, <laughs> Hay otras efemérides también. Hay cosas más importantes. Sí, aunque no sé si tan espirituosas como esta. Dije, <laughs> claro, claro. <risa> pero ¿Sabías tú que un 8 de enero de 1642 murió Galileo Galilei? Galileo Galilei. Sí, que fue la estrella, sí, me lo han No sé si habrá existido en esa época, no creo. <laughs> no. Bueno, <laughs> tremendo, tremendo el modelo heliocéntrico. Ahí eh, la pasó re mal el pobre defendiendo su heliocentrismo. Y lo vamos a dejar ahí en la banca para otra ocasión, porque es un personaje muy entretenido, ¿sí? También, fíjate tú, que el 8 de enero, pero de 1935, nace nuestro personaje central del día de hoy, que es Elvis Presley. De ahí, chán, por ejemplo, estoy en su mm. sala de estar. Ahí, mira, ahí, ¿ves? Ah, esa es la sala de estar. Ah, ahí, mm. está. ahí está. Ahí está, ahí está. Eso no te puedo creer. Sí, pues porque es que aprendí a cambiar los fondos más dinámicamente. Entonces dije, uy, siempre tenía ya que vamos a invitar a Elvis. Yo me voy a autoinvitar a Graceland y estoy en su sala de estar, que ahí está con el árbol de Navidad todavía. Pero lo vamos a dejar ahí en la banca, don Elvis, porque nuestro invitado estelar del día de hoy. uy, lo que te comenté ahí por, por WhatsApp, eh, el 13 de enero de 1888 se funda la National Geographic Society. Y yo, mira, toda y se conforma el 23 de enero. Dos, ¿eh? Y yo juraba hasta hoy, hasta hace un rato atrás, que era británica. Y nada que ver, ¿po? no es británica. No, claro, es estadounidense. Pero ¿cómo tú sabías yo? No, <laughs> no porque si no sería la Royal Geographic Society. Ah, bueno. Royal, Esa es otra. Ah, por eso lo confundí porque también estaba pensando en el museo. Del British, no este que, que. Es que ellos son como re buenos para estudiar la naturaleza, me encanta eso. Como una cultura harto más, más, más científica, ¿no? Como en los museos de acá de Chile, que está. Como, es como exploradores, no, ahí, está, ahí, ahí, de ahí viene la cosa. Bueno, entre. Que, entre los, los exploradores que, 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 que son. Eh, porque en realidad todo eso viene de la época en que ellos fueron muy grandes exploradores de. Y buscadores de materias primas, ahí. Y yo, pues mira, ingenuamente pensaba que era. Era estadounidense y ahí por eso dice, fundada formalmente el 27 de enero de 1888, tampoco estaba tan perdida, por 33 uh -huh. hombres, oh, los 33, una, una, uh, un número sensible para los chilenos. Y fíjate tú que empezaron, posteriormente publicaron la revista y ahora yo no tenía idea, probablemente tú ya lo sabías seguramente, eh, ahora el canal está controlado por Disney y eso explica muchas cosas, encuentro yo. Sí. sí. No tenía sí, idea. Sí. ¿no? No tenía, como ciertas líneas editoriales. Yo debo reconocer que como en Igual que el History, History, History Channel, que ahora ya aquí te dan el precio de la historia. No, antes era, canal, antes era un canal que uno decía, chuta. Es vale, que el eh, History no, O el Civilization en el que la lleva. Pero sí, o sea la historia ahora nos reímos así History Channel, jajaja, así ja, ja". no, eso no es. No. <laughs> Lo viene de History Channel. ¿Qué sí, o sea, ¿Alienígenas, ¿Alienígenas ancestrales están en el. Sí, alienígenas deberían, ancestrales? Podrían reemplazar a los seres humanos y poner al tiro al alienígena conduciendo, ya, sí, 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 en ¿qué tanto? Y bueno, es mundialmente conocida la revista, ¿no es cierto? Por varias famosas portadas, la más famosa de ellas es la niña de Afganistán, ¿no es cierto? Con los ojos muy, muy de color, entre otras cosas. Que reconozcamos eh, reconozcámoslo, Israel. ¿Quién no ha leído la National Geographic en el baño? Es como. <laughs> sí. ¿no? Es como revista. No, yo creo que el Condorito eh, está por sobre de, de la. Es que depende. Es, está por sobre la, la National Geographic. No, yo la tengo guardada en un lugar. No, créeme que no, en el baño no estaría. Ay, pero sí, Con suerte es porque... se las presto a mis hijos para que la ojeen un rato. Yo no se las presto. No hay posibilidad, en mi, en mi caso no, 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 no. Después de los 15 van a tener acceso. Pero, sí, ¿sabes por qué? Porque eh, que yo encuentro que, que, que esa ilustración es tan entretenida, como que no, no requiere un esfuerzo intelectual mayor, sino que fijar la mirada si tú eh, ocupas mucho tiempo. Sí, es muy, exacto, es una, una revista muy gráfica, puede tener un reportaje de 20 páginas, pero la mitad son, o más de la mitad son fotos. Eso es la gracia que tiene la. La Nacional Nacional, y esa es la angustia que uno le produce, porque con el paso del tiempo se va el papel, como escuché, como es muy brillante, sí. eh, se va derruyendo. Entonces se dice, uy, esta foto era tan bonita, es como las fotos de, del pasado. ¿sí? No sé, pero interesante, porque para todas las padres como nosotros, qué buena manera de viajar, ¿o ¿no? <laughs> con exactamente, exactamente. a la playa, a, con, con esfuerzo, sacando permiso. Yo lo que más admiraba era la producción de esa cuestión, porque. Para sacar las fotos que ellos sacaban, había un grupo, o sea, el fotógrafo de la National Geographic era casi que un astronauta espacial. O sea, para que él llegara a sacar las fotos que, 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 que saca, que son, la mayoría son aciertos y ya, ya han tenido muchos aciertos fotográficos ellos. Tiene un equipo como de 300 personas atrás que lo llevan para que saque la foto del pájaro, el último pájaro dodo de, de, de la isla, no sé cuánto. Sí, sí. Es, es como muy, muy impresionante el esfuerzo de producción que, que hace National Geographic. Eh, y además no solamente es como ir a sacar la foto, a veces estaban meses, años haciendo sesiones de foto. Lo es, más? es que tiene como de todo, es, es bonito porque es geológico, sí. eh, sociológico, y sin, sin hablar de, por ejemplo, los mapas que me parecen ya espectaculares y ¿sí? esa producción cartográfica espectacular ahora claro como el canal yo aquí reconozco mis traumas mi hermano es biólogo marino mira muy diferente a mi vocación ¿Ya? oye que me cargaban los documentales porque empiezan súper bien te fijas ya la familia del la familia no sé qué y siempre o se les muere a alguien o se les pierde a alguien o se los come a alguien mira ¿No? por qué ¿Por qué no pueden ser felices? Es muy bien. De, de, de verdad, siempre tiene la misma estructura. Así como, y, y reconstruimos la sabana. Así, porque antes eran en español, ahora es en latino. Y, y siempre pasa una tragedia al medio. ¿no? Te, es como. Qué lata, no, todavía no, no lo soporto ver un poco, veo los lo de historia obviamente, pero es un trauma muy personal, usted si sí, eh, está de mi lado, por favor comente esto para que hagamos Cómo terapia hacerlo, claro, claro. ¿Qué, qué, le parece, ¿qué le parece los actuales contenidos de National Geographic? Le, ¿Le edifica? ¿Usted ve la gracia común? ¿Usted ve que todos se siguen comiendo entre todos? Porque yo, todos los documentales, que, como soy la hermana menor, me tuve que bancar muchos documentales era como, que ¿en qué momento se van a comer al, al cachorrito, Porque encima siempre el, el leoncito que andaba. Entonces, esta es mi amargura. La estoy sacando. Este es mi momento Grinch con <laughs> la National Geographic. <laughs> pero bueno, los lo otros reportajes son entretenidos. Yo obviamente como voy a la ah, no. Buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Qué les impide ser feliz? Es que ahí hoy no entiendo por qué lo compró Disney. Porque en el fondo siempre hay una tragedia familiar. le no estoy dando claves interpretativas para que usted no se amargue como yo. Que ustedes se prepare y, <laughs> y esté ahí... Eh, como, apercibido, como dice Reina Valera Apercibido 60. Apercibido de que eso apercibido, va a quedar Claro, claro aperciba Bueno, y tiene otros reportajes muy entretenidos De, la, de Jesús, ahí, pero temas bíblicos ahí Pero a tirar ahí Realmente hay mucho Pero hay otra, otra efeméride Estuvo noticiosísima esta semana eh, Y no le voy a dejar tanto tiempo Porque de verdad encuentro que es un personaje Bien nefasto y que podríamos hacer un especial después Pero la verdad que me da lata Sabías tú que el 9 de Enero pero en 1908 nació Simón de Beauvoir. o de Bebois? Ah, ¿sí? De Beauvoir. Sí, no, Simone yo sé que Beauvoir. no era mi, ni siquiera te lo propuse en la pauta porque era como, no, qué lata, no. La <laughs> la... No, sí, oh. filósofa, oh. eh, largamente relacionada con otro ícono. De feminisme. De sí, feminismo. De que el cuerpo es mío, que no sé qué, que un tumor. La no culpa tumor. Es mío. Claro. <laughs> ella, gracias a ella, hoy tiene una frase así, pero bien del terror. Ahora que. Que aquí cerca de mi casa en Valparaíso se estuvo discutiendo o empezando a discutir el tema del aborto en no tres causales y demás que en, al final eh, está Nadia, libre. claro y ella es la matriz cultural matriz paradójicamente de, 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 de este pensamiento y pareja de Jean-Paul Sartre otro sí, de, claro. lo, de, lo, de, de, de el, el, el padre del existencialismo mm -hmm. entre otros ismos y impresionante qué quieres que te diga a ti sí. Era como pansexual además, ¿no es cierto? Como que le, era, le, le tiraba todo. Le todo tiraba todo lo que subiera. Y, y sabes, lo que... Estaba leyendo que los dos eran como rockstar en Francia, son como las primeras estrellas como mm. de la intelectualidad. Mm -hmm. Y por supuesto, no sé si alguna vez ha, habrá tenido contacto con el mundo real, porque los filósofos ya sabemos cómo... Es complicado. <laughs> no. es complicado. Yo cuando iba a clases a Usalito acá. O sea, de partida estudian en otro lugar, aparte, que cuesta mucho llegar, entonces, un personaje complejo de explicar, eh, pero que, cuyo postulado no le sumaron mucho al mundo, tampoco son tan nuevos, en todo caso. Claro, no, pero ella, ella, ella tenía un, una, un, claro, su, su filosofía, su libro, y qué sé yo, eh, son, son un tema, y, pero ¿y su vida privada? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con ello? Porque eh, ella era partidaria de la pedofilia, de... Eh, Del de, de, de aborto de libre, por supuesto, como de feminismo radical, también eh, muy ultra su vida, ultra, sí, muy ultra, muy, ultra, muy ultra. Sí, intensa, intensa, y también muy, eh, ¿cómo decirlo? Si bien a mí me pasa que las personas que se, que se ven muy tolerantes, muy abiertas, son tienen como vías bien contradictorias y la relación con Jean Paul Sartre, claro, intelectualmente muy colaborativa. Pero muy llena de engaños, desengaño, de teleserie. De eh, de, de, de entonces, le voy a dejar este pequeño espacio porque es un personaje eh, complicado. Y no, que... deja de ser, no deja de ser, no deja de ser. Pero a propósito de derechos de las mujeres, también tiene su contexto, porque obviamente estamos hablando de principios del siglo XX, en que eh, se parece un poquito al, al siglo II, ahí cuando la iglesia se está desarrollando, en que en verdad estamos en tercer plano. Eh, entonces, ahí es donde viene esta discusión de. Eh, dignidad versus igualdad y equidad. Entonces, claro, y todo su, su extremismo tiene relación también con el contexto social, o sea, de que de verdad eh, no teníamos voz ni voto lo cual tampoco marca tampoco, tanto la diferencia. Por eso este libro es re bueno. este, este, este ¿sabe por qué lo recomendé? Porque las dueñas de casa tenemos esta, esta contradicción de como no estoy haciendo nada útil. Y todo lo contrario, señora. Usted <laughs> es familia. No es como esta intelectual así de escritoria hablando de derechos que son eh, etéreos. Pues, son, sino que usted está ahí donde las papas queman. Por eso es leanlo es muy bueno. Porque ahí en el fondo dice... Oiga, lo que usted está haciendo, el trabajo manual, es dignísimo. Que en el fondo está esta discusión, po, que, que es y más allá. Y por eso también lo, lo enroqué, fíjate tú, con la otra eh, efeméride más chilena. Uh -huh. Son el 13 de enero, pero de en 1917 se promulga en Chile la ley sobre salas cunas en establecimientos industriales. Algo que. ¿De mil, de mil cuánto, perdón? 1917. 1917, 17, no te puedo creer. Sí, sí, y fue, claro, uno de, para uno, como yo la verdad que no tengo mucho estómago para dejar a mis hijos, hijas, las dos, ahora, eh, en Salacuna, no lo puedo hacer, ya, después de los tres años puede ser, pues ya hablan, son más independientes, pero antes de eso me complica sí. mucho, me complica muchísimo, debo, debo decirlo, y pediátricamente tengo hartas razones, entonces... Uh -huh. eh, pero, claro, estamos hablando de nuevo del principio del siglo XX, en que las condiciones laborales de trabajo, de, de distribución, entre otras, hacían necesario que, que tuvieran que salir algunas. La mayor parte, sobre todo extractos sociales, muy bajos. Entonces, ¿quién te lo cuidaba cuando no hay red, red familiar? Que vaya que bendicione eso. Entonces, ahí, uh -huh. en el mundo en Estado, se hace cargo de, de solucionar este tema, porque también necesita mano de obra. Estamos en pleno desarrollo del salitre, protoindustrialización. Entonces, en ese contexto está... Y ahí en ese contexto uno entiende como ciertas reivindicaciones, como de derechos salariales, laborales, pues sin pasarse de revoluciones, pues sin andar ahí matando a gente de, que, que no tiene nada que ver aquí, no, que no pidió venir a este mundo, que, que llegó nomás por, por voluntad divina. Entonces ahí como que uno entiende ciertos enroques, cierto y el, el discurso extremo no hallado Y la otro es que también un 14 de enero, fíjate tú, ayer se conmemoró, pero de 1949. El sufragio femenino universal, o sea, es decir, en todas las elecciones. Igual se demoraron. 49. ¿Sí? Porque antes, en el 30 y algo, había sido como, pero en elecciones municipales. Entonces, esto, como ya la segunda claro, generación de derechos. Claro. Sí. De, de, derechos políticos. Entonces, la primera serían derechos laborales, la segunda, derechos políticos, y la tercera, ya. Un tsunami de derechos, que le quitan derechos a otra gente. Bueno, entonces, que hasta aquí, si tú me preguntas, era necesario. O sea, eh, porque se enruga con otro. ¿Y viste ayer el doodle? Que fue súper entretenido Me gustó el doodle de Google. Para de la ayer? De... No, no lo vi. Buenísimo. No lo vi. El, así como hoy día vemos el básquetbol, ayer eh, Google, que me llamó bastante la atención, eh, le, com le dedicó un doodle. ¿El doodle es la imagen que sale en el computador? Claro. ¿No es cierto? Ah, eh, por conmemorar que un 14 de enero pero de 1893 nació la señora Justicia Espada Acuña. ¿Te suena? Para nada. Oh, a mí me suena porque tengo que investigarle y qué qué señora. Justicia no? Espada. ¿Cómo te tenía... puedes llamar Justicia Espada? No, de hecho sus hermanos tenían otros nombres, más... Es como si no, si no hay justicia, no hay funa, me suena así, como que... No, todo lo que... Pues, como... Claro, bueno, muy chileno, por la razón de las fotos. <laughs> sus hermanos se llamaban, había uno que se llamaba... Ay, tenían nombre... Lo, mira, eso me pasa por no anotarlo, pero si, si lo googlea es muy interesante esa familia, porque su papá era un político muy intenso, obviamente llamaríamos progre liberal en esta época, entonces, ¿Sí? dos veces le ponen nombres muy locos, así como creo ¿sí que hay uno Antofagasta, espérate, ahí por mientras yo yo hablo ahí. ¿Sí? Google, ¿Sí? esta familia es muy entretenida. Del es no sé cuánto y ella fue la primera mujer ingeniera y ejercer la ingeniería en Chile. Wow. de Sudamérica. Entonces, claro, de nuevo estamos en otro contexto que para, o sea, es regular es una opción hacerlo, no o sea, bueno, mediada por otras muchas razones, pero en esta época no era posible, no era tan fácil, estaba el decreto Munategui. Entonces, de hecho, se discutía hasta la capacidad intelectual de las mujeres, muy influidos por el, el darwinismo social. Entonces, había uh -huh. muchas dificultades para que las mujeres estudiaran. Y ella no era tan, tan feminista como parecía, sino que en el fondo, este es parte del, del feminismo aristocrático. Que, ¿Qué es lo que plantea? Uh -huh. Que las mujeres tienen capacidades. Y las pueden ejercer ah, para aportar. Es un tema muy interesante, el feminismo aristocrático. Entonces, eh, claro, obviamente el doodle de Google fue como oh, resaltando la igualdad y los derechos, muy. ¿Y Pero muy, ella era chilena. Chilenísima. Era chilena. Chilenísima. Eh, obviamente de, de alcurnia, no era de, 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 de digamos, de estratos sociales tan inferiores, pero tampoco tan superior. Entonces, en el fondo también. No, mira, ella estudió en el liceo de aplicación, después entra a pedagogía en matemática en la Chile. Luego se cambia Ingeniería Civil en 1912 eh, tu, 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 y se titula el 15 de diciembre del 19. Se demoró un poquito, siete años. Bueno, que una ingeniera también no es fácil, <laughs> imposible para mí, la verdad. Y eh, se titula con un proyecto que se llamaba Proyecto de Resistencia a Materiales, es decir, era constructora, era como vos constructora. Y la, digo, como... que debo reconocer que sí, a mí sí, me dio la atención. Claro, y de hecho, sí, eh, linda se dedica a trabajar para el Estado, se trabaja en, como calculista eh, en el Departamento de Vías y Obras del, de Chile, ¿no es cierto? Hasta que se jubiló en el 54, espérate, se me perdió la fecha, que, que empieza a trabajar, pero trabaja largamente, súper, como se dice acá en Chile, eh, piona, eh, de bajo perfil, eh, en proyectos de ingeniería, como... Imagínate, pues, en construcción, o sea, algo que, que para la época era como. O sea, más encima en un ámbito súper masculino de la ingeniería, que es la construcción. Claro, pues, o sea, qué, qué más varonil de repente que eso. O sea, y, y se abre el camino y no se le caían los puentes, no le caían los brazos al revés, la <laughs> <laughs> trabajaba. re bien, o sea, así. ¿Cuál sí, era el apellido de ella? ¿Cuál es el apellido? Acuña. Acuña. Sus nombres son Justicia Espada. Entonces, su papá Justicia tenía como este... Acuña. La cría, como, porque en el fondo también había ahí todo un tema de desequilibrios, obviamente, si, si los fenómenos sociales tienen su contexto. Entonces, cuando uno lee, no sé, a la Simón de Beauvoir, que, que se va, pero tira se pasa como 20 pueblos de, de largo, y es porque son, ¿no? reacciona, creo, como por, por, porque habían discursos tan radicales de. Yo me acuerdo que, que, que he leído algunas fuentes, sobre todo ultramontana, ultra mega ultra conservadora, ya, pero fuera de, de también 20 pueblos de, al otro lado que decían que casi que no tenían capacidad que entonces personas como ella nos muestran en el fondo que hay un punto de equilibrio en la vida, que puedes estudiar puedes ejercer eh, y eh, en el fondo desde no tan desde el discurso más, desde la práctica más que del de discurso ideológico entonces, y le fue reviendo a la señora pues, como, y no solamente de Chile, ¿eh? también de, de Sudamérica, por eso fue la, la importancia de su doodle ayer, vamos a poner su, su imagen acá, mira Justicia, espada. Y, y también que no te engañe el nombre de la persona. Ahí está. No. Justicia, Ahí la, ¿la encontraste. No, no, no. No te dejes de engañar por el nombre de. Sí, aquí la encontramos, mira. A veces Ahí se está. la confunde con eh, la primera ministra de justicia de Chile. Ahí está. Regia ella encima. Estupenda. O sea, sí, sí. usted se la imaginaba con un casco así como con. No, nada que ver. ¿sí? Nada que ver. ¿sí? Ella siempre es lady. Entonces el doodle también. Grande, ¿eh? Sí, esto tenía esa esta, esta señora, encima, me, me cae bien porque como que súper de verdad. ¿sí? Sin ¿Y ¿Qué habrá opinado sus contemporáneos de ella? Mira, por ¿Qué ejemplo, habrá, yo ¿qué habrá yo, habrá sé, yo sé de Loisa Díaz, eh, de hecho uh -huh. estaba leyendo que la nieta de, de ella colaboró bastante para el Dudul, y decía que ella iba a estudiar y no hablaba con nadie más. Consulta con el profesor. Así porque, por ejemplo, la, la primera mujer médico que eso yo tuve que averiguarlo por otra cosa, eh, por ejemplo, se dice que iba a clase y le ponían un biombo <laughs> para que no distrajera a los hombres. O lo, los primeros años tenía que acompañarle a su mamá a clase. Ah, momento. no, claro. Okay. Luego que era una distracción. a ver, ¿cómo se llama? Me quedé con ganas de decir ese porque me pareció súper entretenido. Si usted necesita ponerle un nombre a su hijo pandemio, porque hay muchos pandemitos hijo o hija, entonces, eh, algunas, algunas sugerencias de, de nombres para su familia. Espérate, ahí está. Aquí está. Entonces, esa justicia uh, aquí, creció junto a su hermano. Ahí está. Aquí tengo el dato. Y no sé si encontraste el doodle de. ¿El doodle de ayer? Sí. Ah, uh, sí, lo tengo por aquí, estaba. ahí por un Espérate, ¿dónde está? Oh, se me perdió. Es, que, es que los nombres de los hermanos eran muy buenos. <laughs> no, como... creatividad total. Espérate. Oh, no está, me equivoqué de artículo. Te lo, se los debo, pero usted puede acumular. Estaba el dúo de ayer. Sí, ese, ahí está. Y, ¿Y por qué lo pusieron así? Porque trabajó en ferrocarriles de, del, del Estado de Chile. Cuando teníamos todavía ferrocarriles, qué hermoso medio de transporte, debo decirlo. Uh -huh. Aquí está, espérate, Lena cafetera. José cuña Aquí, Sansón Radical, Australia Tonel, eran algunos de sus hermanos. <laughs> Pero aquí está. Australia Tonel. Aquí está. Sí, leyó bien. Sansón Radical, él era el mayor. Los restantes fueron bautizados como Australia Tonel, Justicia Espada, aquí la, la señora. Tucapel Arauco. Ya, ahí. serie el papi. América del Sur. Otro nombre de semana. Sí. Yo sí, claro. ah, no. conocí una, sí. una persona que se llama África. Arquímedes Capitán. Chile Mapocho. Y Grecia, Brasil. ¿Qué te parece? Era como, era como que tiraba lo, los dados para elegir los nombres. ¿sí? <laughs> bueno, ¿y qué fue creí de en ellos? Creían en, el creí en el destino, dijo. A ver, no ¿Y puede ¿y ser que figuras? el destino falle. ¿ah? ¿Qué fue de ellos? Mira, nadie sufrió bullying, claramente. Porque esos hermanos fueron también profesionales, astrónomos, ingenieros, músicos. Ahí hay de todo. Este artículo está muy bueno, dice que estudió con un expresidente de la República, y mira, mira ella, una pariente dice, no lo hizo con intención, estaba viendo su vida. Ella quería ser ingeniera. Entonces, por ese te digo, me encanta ella, porque eh, ella quería estudiar ingeniería, nada, nada de reivindicaciones, la hizo. No, es como los claro. revolucionarios de este mundo, así como, no Estaba prohibido, ¿sabes? no estaba prohibido el ingreso de mujeres. Explícitamente no. El pero implícitamente sí porque había muchas trabas porque en el fondo sí. se privilegiaba estudiar eh, cómo se llaman las escuelas normales o enfermería como profesiones que eran consideradas como más femeninas entonces pero uh -huh. hay mujeres que son muy buenas matemáticas y eso es el caso por ejemplo de o entonces sea, el caso del matrimonio de Einstein con su ce... con Einstein fue o no no otro creo que fue Einstein pero hay otro matrimonio que ella es muy ocultada, en el fondo, que, que le dio la esposa. Sí, Einstein, que su esposa también era muy buena en matemática y empezó la, como lo, las primeras ideas de, de la teoría de la relatividad, por ejemplo. O Marie Curie, con su esposo. Uh -huh. ¿Con bueno, qué, o sea, claro. Pero vemos otras que no tenemos idea de números, <laughs> que se nos caerían uh -huh. los puentes. Y bueno, así es la, la creación. Por eso lee el libro. O, sobre o Silvia trabajos. Araya que a uno le enseña de constitucional y. Ah y de, no. Sí. Sí, Son, Silvia no es. quiere estar así, pero. Sí, bueno, pues Silvia ver a de otro de nivel. De, Debería de tener no. su propio espacio, así como todo tiene de derecho. No, sí. ella, todo, 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 todo todo puede ser. No hay derecho. derecho. No hay derecho. La, sí, es derecho. Oh, derecho, sí. a derecho a pataleo. Derecho. Está en la constitución. Ah, no. <laughs> y no hablo como idiotas. <ríe> <ríe> No, pero yo creo que, que Silvia, tú te estás, ahí, te estás ocultando demasiado detrás de la, la de, de tu constituyente Yo seguí que te yo seguí que Te, <laughs> te estamos hablando a ti, sí, a ti. Oh, Silvia, Silvia. Sí, sí, como sí. todo tiene historia, hay derecho en todo. Ah, mire qué nombre <laughs> más <muy> bueno. Quizás <laughs> sea este la próxima. Derecho a Pataleo. Es que es muy chileno, tenemos que ser más neutros, ya nos han retado mucho por esto. ¿Cómo <laughs> se llama ese, ese derecho en otros países? Tú que nos estás siguiendo desde El Salvador, Guatemala, Honduras. La ¿De Miami? O ya, caso cerrado está más que saturado, entonces no, no es necesario. <risa> <risa> pero sí, o póngale Justicia Espada. Justicia Espada con Silvia Araya. Mira, pues suena bien así como ah, un la chiquilla. Estaría, pero intenso. Intenso. Así con doña Justicia Espada. Pues. Entretenía el doodle. Tenía mucho más historia yo, de lo que usted pensaba. Sí, caballero, igual le faltó una asesoría. Le faltó la asesoría a un profesor de castellano, porque como que como que ripea el nombre. <laughs> Espada justiciera como que suena. ¿Cachai? ¿no? O sea, Haría, igual que se fundado, la UB... si se hubiera puesto Espada Justiciera habría fundado la NASA, ¿cachai? Y ya habríamos llegado primero al espacio nosotros, los chilenos. Nada Pero, más una sugerencia. Que... Si le va a poner nombre no. raro, asesore a un profesor de castellano, con un o periodista, lingüista. con una profesora de historia, un lingüista, alguien que le, no, que le dé no, vuelta el, el ripeo del, del nombre. <laughs> Importante que impactado? la cuestión así como que, ah, como que fluya, Pero, Cuidado Israel, no te entusiasmes no entusiasme. con el cuarto hijo con nombre raro. No empieces, no empieces, por favor. Mira, ahí siempre por favor, go, dile que se gobierne y que no empiece con, con combinaciones <laughs> de chay. Ya, oye, Nos están, con preguntando, la porque, nos están ¿Eh? preguntando por el tema de Elvis. Vámonos con él. Ah, sí, sí ya llevamos 40 minutos. Ah, de Elvis, como Juan Grande es él. Ah, estupendo. Bueno. ¿Por qué hoy día tomamos a Elvis? Primero porque estamos en temporada estival, entonces eh, la verdad que, que todo tiene historia, incluso la música. Entonces, lo recogí a propósito de que un 8 de enero, pero en 1935, nace Elvis Aaron Presley, y no me acuerdo el otro apellido. No tiene su apellido. Así como Mel, partimos con Melvin, tenemos un Elvis. Aaron. <risa> qué <laughs> bueno conociste el Aaron. O sea, ya te da luces de que parece que era, habrá sido un hermano, claro. un primo, una oveja extraviada de la casa de Israel, y sí, no de Israel, pues del, del Israel bíblico, obviamente. <laughs> de, sea, el Israel de Dios. El de Dios. Claro. No, no este, no este ahí, que anda ahí flirteando con todos los reinos, ¿no es cierto? No, este, ya. y efectivamente parece ser que era de, de, de los nuestros, pero no fue de los nuestros, es, es un personaje sí, muy no. entretenido, ¿no? Usted me imagino pero, que que te he cantado todos los himnos, ¿no, Irre. Claro, claro que sí, no, y he escuchado su, su, sus himnos, debo reconocer que he escucha, que, que, que escuchado sus su discos de himnos, y, uh -huh. y claro, y es sorprendente, porque él en sus orígenes cantaba gospel en la iglesia. De hecho lo expulsaron. A él, hasta hasta a... que conoció a Félix Gamp, y ahí ya se dedicó no. a la a la música no, ese es mito, ese es mito, espérate había otro eh, que era pariente de Jimmy Schwager para ahí tenía el dato voy a decir eh, sí eh, ese se llama Jerry Lee Lewis Jerry Lee Lewis, era Lewis. Pariente, primo, primo de Jimmy Schwager entonces los dos y creo que fue a Jerry Lee Lewis que lo expulsaron de la iglesia por cantar un himno con un ritmo así muy, muy swing así demasiado. Como, así como, muy creativo demasiado rock and rollero Sí, bueno, eh, reconstruyamos Re Re su contexto, porque saber cuándo nace te da luces de, en el fondo, por qué fue como fue. Estamos en la década de los 30 y, eh, ah, qué buena, buen dato ese, sí, lo, lo quería mencionar luego eso, de la vacuna del Elvis. Nace en la década de los 30, entonces Estados Unidos en una crisis brutal, ya sabemos cuál, ¿no es cierto? Eh, los locaños 20 ya han pasado, pero está todo el surgimiento de la cultura de masas. Cultura de masa, concepto clave, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Es en el fondo es como... La radio, la, la radio, realidad. todo el mundo se conectaba a la radio escuchar lo mismo. Y todo el mundo comentaba o, en, el, en el colegio y al día siguiente en el trabajo las mismas cosas. O iba al cine, también empiezan los primeros ver, amigos, no, no, los definitivos. No, eh, bailar lo mismo, ahí acuérdate que antes estaba el Charleston, ¿no es cierto? Estaba sí, el sí, que es el antecedente del rock and roll, que aquí tenemos a su rey. Usted es un experto en rockabilly, claramente. Sí, obviamente. No, es que el rockabilly es como el abuelo del rock and roll, porque uh -huh. la gente no conoce mucho el rockabilly, pero en cuanto más he tenido que el, que el rock and roll es como el chico malo, así como gris y brillantina. Como, claro, eh, claro, como, esta, como esa... Con esa ropa esa preta es india, rebeldón, claro, rebeldón, ahí está el rockabilly, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, y también rescatar todo lo que es la cultura afroamericana, porque también un 15 de enero nace Martin Luther King, que ya hemos hablado de él, así que por eso no tampoco lo. Pero en el fondo viene todo como un despertar de eh, la cultura afroamericana y cómo sacarla en el fondo de esos guetos. Entonces, claro, con cantantes. O... que los, los blancos bailen los ritmos negros y que canten las canciones de los. Es, eso es todo el, el, lo que se pone a pensar eh, ahí la industria Manager. cultural. Claro, porque en el fondo también estamos en la época del apartheid. Entonces ahí uno lo enroca como con el fondo, nadie sabe para quién trabaja, porque en el fondo Luther King eh, pelea junto con Malcolm X y había otro líder uh -huh. que siempre se me olvida, bueno, pero Luther King y Malcolm X son los más conocidos, uh -huh. entonces en el fondo a nivel político ellos están como en todo esto de Rosa Parks, que también hablamos alguna uh -huh. vez, pero eh, paradójicamente el que más publicidad le hizo y el que fue bajando las defensas de esta subcultura uh -huh. o esta cultura poco conocida es precisamente Elvis, o sea, uno no puede negar la evidente influencia del gospel y de toda la cultura afroamericana en sus primeros tiempos. Que después haya sido una decadencia. De hecho, estaba leyendo cómo murió y es como terrible, así como una cosa, sí. pero bueno, horrorosa. Pues. No, así avanzó, porque sí. vómito más encima lo encontró. Su polola tenía 20 años y él eh, fallece a los 42 años. Yo pensé que había fallecido más mayor. Pero, pero no, vale, Súper oh, joven, Imagínate, 42 Ey, la flor años. Claro la la, la la de la vida, de la vida, ¿no? Bueno, con oh, 130 joven. kilos, eso sí. Impresionante, oh, ¿eh? 130 ¿sí? kg, ¿no es cierto? Y entonces, eh, lo encuentran ahí en el baño, ¿no es cierto? Decir que se y la gastó la y ahí está. Sí, ¿no? ahí está con el bis. ah, no. <laughs> Era mi hija. Y eh, pero una decadencia, es que es como que parte como, como en este joven lleno de vitalidad y energía. Y no sé si encontraste las fotos de sus últimos años, que son como clásicas. Así como. De, sí, de hecho, ahí, 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 ahí está en el ejército. El ejército, o sea. Le tocó, le tocó servir en Corea, creo. Y un cantando patriota. cantando. Sí. ¿no es cierto? Al principio claro, no, no, se sacó el hombre. No, se sacó el servicio. No, y de hecho, ahí está. ¡Uy, qué buena foto! Ahí está. En fotos, Uy, Elvis. Buena, un saludo a David Estrada. No te conocemos, pero gracias por este collage. <laughs> Oh, pero impresionante, mira por la de, ahí se ve en su cuerpo cómo fue cambiando. También fue una de las primeras eh, estrellas decadentes de la industria norteamericana, ¿no es cierto? Y hay que admitirlo uh -huh. también: junto con su decadencia, está muy acompañada del uso de drogas, de las drogas más eh, perniciosas y fármacos. Entonces, es como. Eh, la, la foto de él cuando cabre, cuando niño, de, de tener unos dos años ahí, mira qué, qué foto, mira, es la misma pose, la misma pose, la misma sonrisa así, esa mueca ¿sí o no? Sí. Como me la diada. Bueno, y si usted ha escuchado esta historia, mira, se parece, se parece a mi hijo este ahí, <laughs> eh, eh, y si usted ha escuchado la historia de que alguien nació rubio, pero después se le oscureció el pelo y quedó pelo negro, bueno, eso le pasó a Elvis Presley, pero él eligió el, que... el pelo negro, era rubio, él era rubio. Imagínate lo que es la vida. Hay gente que quiere ser rubia, y otros, otro que tienen el pelo rubio y quieren ser de, de pelo negro. Mira, no me había fijado en ese detalle. <laughs> él, él era rubio. Oh, no, mira, no me había Pero fijado. Resaltaba, resaltaba, mejor su su, ojos. su color de ojo, su color de ojo esmeralda que tenía ah, con el pelo negro. Entonces sí. por eso se tenía el pelo. Mira, este es un detalle, un verdadero grupi, Sí, un poquito, un poquito. Te descubrimos, pero te y, descubrimos. Y esta es su es última época de... No, pero mal. Sí, de hecho, estaba leyendo estaba ahí repasando para esto, que eh, en los últimos conciertos ya era pero penosísimo, daba unas declaraciones incoherentes, hasta sacaron mm. un, un disco de lo mejor, de lo peor de sus declaraciones. <laughs> Así como... <laughs> Grandes malas declaraciones porque se ponía como a hablar, pero y eso es muy entretenido, y, uy, no te mandé ese artículo. Si tuviera eh, Twitter, ¿qué sería de él? Tremendo. Tú, no Menos mal que no existía, o sea, ya era impresionante, y eh, bueno, bailaba, hacía unos pasos de karate bien penosos al último, pero, uh -huh. también, otra cosa que se acompaña con Elvis es como un despertar sexual, ¿no es cierto? Porque eso sale muy bien en, en Forrest Gump, precisamente en la película, que al principio lo enfocaban de la cintura para arriba, porque hacía movimientos claro. muy muy sugerentes. Muy muy, muy eh, para la época y la verdad que sigue siendo me bien subido de tono. No iría a un concierto del con mi hija y en el fondo es como, como que va abriendo muchos caminos. Pero su voz, hay eh, que decirlo, eh, es privilegiada. Cantaba muy bien, te, le ponía sentimiento. Pero fíjate que él para cuando grababa su disco o cuando hacía concierto, como no este que hay ejercicios vocales, que yo no hago claramente antes de transmitir. Pero él, cuando calentaba sus cuerdas vocales, siempre cantaba gospel. Siempre, 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 siempre. Y no dejó de hacerlo. Y ahí es donde están entonces este famoso disco de himnos que él tiene, que muchos de nosotros hemos escuchado. Ay, ¡Qué buenísimo! Que le pone mucho sentimiento. Y sí. era un hombre muy atribulado. Muy atribulado porque él fue criado en la iglesia. ¿De qué denominación uh -huh. creo que era? Mm, creo que era Asamblea de Dios. Correctísimo. si sí, era Asamblea de Dios. Entonces, tiene como también todo este, este trasfondo. Entre medio bíblico, pero también, como decimos en Chile, no sé si será eh, común en Latinoamérica como medio legalista. Es que, claro, es como el típico conflicto de alguien pentecostal que al final termina descarriándose completamente porque sabe que no va a ser capaz de cumplir con los estándares de cierto legalismo muy tradicionalista. De que, por ejemplo, la mujer no, no, no puede jugar pantalones. Y que, que no sé que, que el hombre se tiene que cortar el, el, el pelo y vestirse con corbata, un determinado tipo de corbata, además, no cualquier corbata. No, eh, no como ese tipo de cosas, al final eh, no, no, no justifica a, a Elvis Presley lo que finalmente es lo que terminó siendo él, pero terminan dando una señal al, al cristiano de que en realidad nunca vas a calificar. Es Así el que mejor tipo. trata de, de vivir una vida. Eh, mundana y acuérdate negrito. del Señor de, de, de vez en cuando nomás. Claro, y es como muy en blanco y negro, o, sea, o tú cumples todo o no cumples nada, porque en el fondo, claro, el crisis, te a conocer mucha gente en esa. que es no quieren fuerte. ir a la iglesia porque ya dicen, no, si yo en realidad, mira, ya creo es que en el Señor estoy... y todo, pero ¿para qué voy ahí? Si sí, estoy, no soy capaz. No soy él capaz. él eso, y de hecho, está en el Museo Nacional de la Biblia, la Biblia que él leía. Y está, está llena de anotaciones. Entonces, él en el fondo eh, está leyendo unas declaraciones de Jerry Lee Lewis, que en el fondo eh, representa mucho a Elvis. Dice, yo, soy, yo sé el camino correcto, me han educado para ser un buen cristiano, pero no pude lograrlo, soy demasiado débil, supongo. Y mm -hmm. eh, de Elvis, cuando le hicieron la autopsia encontraron libros religiosos. Y su Biblia eh, pero, está... Cuando le hicieron la autopsia? así ¿Ah, le encontraron... Eh, en le tragado no, unos libros. No, nunca tanto. Ah, pero en la casa, pues, en la casa hay ah, yeah, yeah, un yeah. montón de cosas. Y mira, Google ese artículo porque está, eh, hace un tiempo atrás, donaron la Biblia de Elvis al el Museo de la Biblia. Y está súper gastada, muy usada. Entonces él, él, por ejemplo, hay anotaciones. Y, y, y tiene hartas como anotaciones y está súper usada, está más usada que la mía. Bueno, yo tengo varias, pero es como, uy, la ley es intenso. Porque, por ejemplo, dice, en el Salmo 11.1, él me escribió, en el Señor he puesto mi confianza y él me guiará. Otro dice, está subrayado y trae consigo una nota que dice, señor me, señor, me envía la luz que me guía. Después otro dice en el Salmo 137, mi confianza está en el Señor, no en el hombre. <laughs> y otro, muy interesante, que dice, Dios es el mayor fluir a través de la música, de los sentimientos del alma del corazón. Uy, uh, o sé sea, como, si bien no cumplió, claro, él, como en la religión que conoció, no cumplió, pero ningún estándar. Ahí está. Qué buena, pues, Mira, es muy difícil. Con, con los papelitos así, con sus anotaciones. O sea, tú ves esta Biblia y si no te dicen que es de él, oh, como la Biblia de mi papá, era como la Biblia de mi maravoso. papá. Entonces, con, es... esa, con esa, ¿cómo se llama eso? Ayuda a memoria para jugar juego de espada que tenían los muy libros bien. de la Biblia. Esos marcadores, en que se dice, llaman. Son marcadores que son como una mordida, así como un sacado. Sí. ¿Alguien, un colportor que nos pueda, que está atento en este momento? ¿Cómo Pastor. se llaman esas Bibles que tienen esa cosita, así? Para sacarle el... ese, ese abecedario, no sé cómo se llama. Ese, ese ayuda de memoria donde están los libros. Esas cositas negras que están ahí, dice Pero cuál negros. es el libro de la Biblia que está en esa altura del... A esa altura sí. del... Claro, para eso que, son esos... Para encontrar rápido, para, para que no parecer tan impío cuando usted va a la iglesia. Ignorando, hombre. no ¿Sale? sabe dónde está Isaías el hombre, hombre. Yo le pierdo los salmos, ya el colmo. Claro, se sí, le pierde los salmos al hombre. Génesis, y el hombre la leía, y de hecho... Génesis? Esta ¿Cómo que dónde está estaba... Génesis y Elvis? Elvis sabía, de hecho en su caso encontraron varios libros religiosos, eh, junto con, entonces, con las más de 8000 calorías que comía al día en su peor época, el hombre eh, de hecho estaba leyendo un libro que se llamaba Búsqueda Científica de Jesucristo así como, porque claro buscó esta alternativa esotérica porque la religión que él conoció era de no escucharás música te vestirás de cierta manera, era divorciado después por supuesto que no podías ser un cantante secular, porque claro, por supuesto que no, claro. no podías por eso le ha o sea, libro. nuestra hermana Yuri, nuestra hermana que Yuri. También, claro, es que esta está esa disociación también entre secular sagrado en el fondo. Y de hecho, él lo que está leyendo se encuentra con un evangelista de estos televangelistas que tampoco tiene mucha profundidad teológica, lamentablemente. Uh -huh. Y le dice: ¿Sabes qué? Ya estoy angustiado, ya no, no doy más con esta vida. Y el televangelista le dice: Pero sigue cantando, Dios igual te usa en esto. Y era como: Uy, las distinciones, súper complicadas. Sigue adelante, hermano, sigue adelante, mano Claro, pero cuando le estaba costando literalmente la vida. Entonces. Bueno, claro, claro. eh, ahí, ahí lo que necesitaba era alguien que le ayudara a salir de su adicción, porque claramente él estaba en un pecado. Uh -huh. la, la adicción pero uh -huh. estaba luchando con estaba luchando con eso no era que claro, Oye, hay una película que... muy buena que se llama I Walk the Line o en la cuerda floja ¿Ya? que es acerca de la, de la historia de otro contemporáneo a él que era Johnny Catch uh, Johnny Catch eh, él y Johnny Catch y Jerry Lee Lewis eran como los chicos Disney de la época y hacían como era cultura de masa hacían road trips, ¿no es cierto?, que eran como vamos a llegar a Memphis, vamos a llegar a California y llegaban todos los chicos eh, como, que cantaban eh, que cantaban en la radio y que ahora lo iban a escuchar en vivo y era en esa instancia donde Johnny Cash y Elvis Presley y, y todo esto se volvieron adictos a las drogas porque era oh. eh, mucho trabajo, largas horas eh, y tenían que cantar y tenían que rendir y tenían que rendir y, y Jane Jane eh, Jane, eh, o June, June, Carter, June ¿Sí? Carter era ella también hija de pastores evangélicos June, Can, June Carter ¿Sí? eh, y ahí muestra la historia, y yo le recomiendo esa película Walk the Line que es el nombre de una, de una canción de Johnny Catch. En, wow. en español se llama La Guerra Floja me parece que está, está en, en Netflix o algo lo pueden ver pero ¿Sí? es muy interesante, muy interesante película porque ahí explica como muchos de ellos venían como decía un comentario por ahí un rato atrás ¿Sí? muchos venían de la de las iglesias hasta el día de hoy, eso es un fenómeno bastante conocido, por ejemplo, Whitney Houston, Britney Spears, mm. eh, Katy Perry, me parece, eh, entre Katy otros. Perry, Katy Perry era hija de, es hija de pastores. Bueno, ahora, eh. el tema también es como, y aquí me voy a poner muy técnica, pero en la profundidad, la ortodoxia, porque en el fondo eh, estos conflictos responden también a ciertos malos entendidos o sobreentendidos de cómo debe ser la fe. Mm. Eh, en el fondo... Eh, ¿Lo estoy reduciendo a una moralina? ¿A un cierto debes ser? ¿O lo estoy como entendiendo como una cosmovisión, precisamente? Ah, bueno, la típica teoría, ya, ¿eh? <laughs> bueno que lo puse... Elvin no puede estar vivo, después de todo lo que no, se no, comió, no. Se, se inyectó. Que alguna vez tuviese teoría de la conspiración, la conoces tú, ¿no? De sí, que claro. Fue no, y que fue... <laughs> Está al mismo nivel de que el, el quinto Beatle. Claro, entonces... Paul McCartney en realidad no es el es verdadero Paul, Paul McCartney. Es Paul, es Paul McCartney. <laughs> sí, está como Ay, a ese sí. mismo nivel. O sea, ya, de Paul te lo compro, ya. Está, está. Igual está joven, pero, pero de él o sea, se autodestruyó. Ya, claro, sí, es verdad. Las probabilidades van en contra de, de que él esté todavía vivo. De hecho, ¿qué edad tendría? O sea, eh, eh, nació en él, espérate, aquí perdí el dato. Uy, sorry, es que el apunte era muy largo. Eh, nació en el... Eh, 35, 1935. Estaría llegando a la centena. O sea, 36 años tendría hoy, y así se vería según. El según milagro al... cómo sobrevivió hasta sus 42 años, porque tenía pero, hígado graso, contipación, no, pero sí era terrible. O sea, desde el punto de vista biológico, de verdad que. O sea, sí, Osi Osborne, Ozzy Osborne, Ozzy Osbourne, que ha comido murciélago. Y no le dio coronavirus. ¿Y, y, no y, se y cómo se necesita. llama? Y crudo, comió crudo en un concierto. O sea, Elvis Presley bien podría estar vivo eventualmente. Oye, pero ¿tú Hay gente ¿qué? que aguanta todo eso, hay gente que aguanta, que tiene tiene una, un don para sobrevivir. A... Pero a le descubrieron un gen, tiene una mutación genética. ¿Tiene una mutación genética de verdad? ¿Eso sí. lo, lo estudiaron de, de verdad? No, de real, si te, te, no No es fake news, eh, una británico, obviamente. No, una no idea... ya se No, A propósito del Melvin, y aquí damos el cierre redondo, literalmente, Ossie Osborne tiene una mutación genética, producto de que parece que su familia era bien buena para el, para el Melvin, entre otras cosas, que le hace particularmente resistente al alcohol. Que si tú, un ser humano cualquiera, tomara esa cantidad de alcohol que Ossie Osborne ha tomado en toda su vida, necesitas como 10 hígados. Y él tiene una mutación genética que le, le hace un procesar más rápido el, el alcohol. Lo cual a algunos le ha generado envidia en este momento. <laughs> este dato. <laughs> a otros no ha Ya, quisiera, ya quisieran digo, poder matar el coronavirus con esa cantidad. Eh. No, o sea, el alcohol gel se lo toma, el pero col, y, claro. Claro, él se lo, se lo toma, ¿no? No, no, no pone en sus manitos. Y yo sí. digo, mira, qué bueno que no tengo esa mutación, porque harto caro que salen los vicios. ¿no? De aquí, Jimena, tacaña, siempre con su comentario tacaño. Eh, pero como te digo, o sea, la. Mira, Elvis no solo se puso una cantidad de remedio y droga impresionante, una cantidad de comida que, que comía como por tres personas. Se levantaba a las cuatro de la estaba tarde. Adicto, estaba adicto a, a todo. Muy elonista. Sí, literal. <laughs> no, sí, literal el tema. Entonces, esta teoría de la conspiración, la verdad que... De me hecho, ya la a... última, ya no, no podía cantar, ¿no es cierto? Las últimas veces que él trataba de cantar, no podía la cantar. Podía por el, el no. exceso de, de peso, por la, por la presión arterial, por la falta de, 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 de energía, o sea, ya le salía cualquier cosa. Es un maradona pero de la música, o sea, todos nos preguntamos cómo duró tanto, <laughs> cómo, cómo, así no, no podía llegar. Y muy conflictuado con su fe, porque en el fondo mm. él varias veces quiso, y de hecho por eso grabó el... el en el fondo, como para tratar de ponerse la buena con el señor, así como bueno, dicho en chileno, así como para tratar de hacer, hacer, hacer más, ¿eh? claro, hacer mérito, unas indulgencias musicales y triste, porque en el fondo, quizás con una buena enseñanza, hubiera resuelto hartas cosas en su vida. Encuentro yo. Eso es como para qué, 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 qué están aprendiendo a aprendiendo su hijo. Ahí viene la pregunta clásica. cómo se, cómo se llega a ser? Cristiano, verdaderamente cristiano. Esa es la pregunta que los evangélicos tenemos que saber responder. Y, o, o por ejemplo, cuando te pregunta a tu hijo, papá, ¿y yo me voy a ir al infierno o al cielo? ¿Qué ¿Cómo te hace? A ¿sí? eso? ¿Qué te hace merecedor del cielo? Efectivamente. ¿O por qué? ¿Qué es el cristiano en este mundo? Entonces, de ahí viene, por eso más que religión, ay, típico flip. Claro, claro. Tírate, pero... tírate, tírate, tírate no, tu Es como <laughs> visión al final, es la como visión, ¿no? Es como. ¿Estás reduciendo tu cristianismo a cumplir ciertas reglas o entender el mundo de una manera diferente? Es ahí el tema. ¿Y, bueno, y, hubo, y, hubo, y... y hubo redención afortunadamente en el caso de Johnny Catch, que hace unos años atrás falleció, pero todavía, eh, todavía perseverando en su fe, se li eh, fue libre de las drogas y del alcohol, en el caso uh -huh. de Johnny Catch, con ayuda de su esposa, porque John Carter era... Evangélica, evangélica, y también la condenaron porque en algún momento se separó. Entonces uh -huh. era, la hermana, era la hermana divorciada. Ah, no. Entonces, ¿viste? Y más encima cantaba música secular. Ah. Pero ella fue la que le ayudó. A, a, en este caso sí tuvo una... A diferencia de Elvis Presley, ella sí... O sea, eh, Johnny Cash que, que es el, eh, el que terminó escribiendo canciones cristianas a sus ochenta y tantos años también. Mira. Eh, sí salió de todo eso y siguió siendo un cantante que daba testimonio en los escenarios, qué sé yo. Mm. Eh, ¿Qué le faltó? ¿Le faltó alguien que lo enrelara, que lo, pues, que lo, que lo encausara, que lo disipulara, que pudiera conectar ahí profundamente? Sí, y de partida, por ejemplo, la relación con el cuerpo. <laughs> Eh, una conmovisión correctamente entendida va a entender que no puede andar haciendo catedrales del Espíritu Santo, pues es como, ay no, 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 como cuando se llama, no robo, pero ¿cómo, como, ah, como desatado, pues, o sea, algunos claro. nos damos permiso en las celebraciones, pero, pero, ¿te das cuenta que la conmovisión nos pesa? Nos impresionante, pesa mucho, sí, y muy, muy importante. importante. Sí, ahí está la, porque de ahí sale todo, de ahí sale todo. todo tiene historia, pero sobre todo todo tiene conmovisión, y con no esto y con esto ya hemos entrado a la hora de dos minutos. Yo creo que ya nuestros comunautas están eh, famélicos, de desfallecientes. Así que vamos a dejarlo ahí y igual escúchese los himnos, porque pucha que le ponía sentimiento Elvis. Hay que reconocer que donde hay gracia y donde hay mérito, lo hay. Oye, una cosa que se nos quedó: ¿qué onda la sí. vacuna de la polio? ¿Él ¿Fue uno de los primeros en el sí. mundo que se vacunó contra la polio? Eh, no sé si en el mundo, pero sí fue como así como fue un rostro para que eh, los jóvenes norteamericanos se enrolaran en el ejército, también de salud pública. Te, te mentiría si, si te dijera de cuál vacunara, porque no me acuerdo, pero sí sé que está esa famosa foto ahí con el, con el pinchazo. De, y fue un un, un, caso, que... un Claro, es que un caso de la, de la, de la, de la historia de la, de la comunicación masiva. Al final él, él, él representa muchas cosas de lo que... Está detrás de todos los paradigmas de comunicación de masa, ídolo de masa, eh, esta cosa de que era el rey del rock. Eh, bueno, sí. también es un producto del, del marketing. O sea. mucho, mucho de la, como MTV, Rolling Stone, como toda esta cosa uh -huh. de, de la estrella que asciende, cae y es decadente, él es como el prototipo. Es como es el prototipo del rockstar. Sí, del rockstar, Y que muere relativamente joven también, uno es del. Es de los 42 años. O sea, estamos empezando a vivir, pues realmente. <laughs> bueno, ya, ya tiene capital, tiene la madurez y algo de energía, pero bueno, el hombre ahí se lo devoró su propia fama y sus propios conflictos internos, que trató de resolver con adicciones. También una persona muy, parece muy extrovertida, bien intensa y que no tenía de. Es un músico, es un músico. Un, y es los músicos desnudo. son muy intensos, son muy emocionales. Es cuando dice. <laughs> lo bueno, toda la historia. <risas> <risas> incluso la de Elvis Presley Elvis, bueno, tremendo personaje nos vemos si Dios quiere la próxima semana, gracias Jime gracias por, por este, esta interesante conversación si le gustó el programa, acuérdense de compartir el enlace a ah, Joan Duncan ¿viste? De, desde Estados Unidos, nos manda muchos mucho saludos muy interesante conocer este aspecto de su origen evangélico, del famoso cantante Elvis Presley Gracias, yo estimada por darse el tiempo. ¿Y ti. te gusta Elvis Presley? ¿Escuchas a Elvis Presley? Yo, te, yo tenía unos tíos que eran fanáticos de Elvis Presley, del fans club de Elvis Presley, de verdad. Ah, por eso tú eres un grupo aquí. No, yo conocía mucho de mucho de Elvis por mis tíos. Uno de, uno de mis tíos ahí era, era fanático. Es que gracias es difícil. Que bueno, cuídese sí. gracias a ustedes. Que estén bien, que descansen. Que disfruten de sus vacaciones, saquen el permiso y no se les ocurra viajar. El toque de queda. Si va, sacar, <laughs> si va a sacar el permiso de vacaciones también, saque el permiso para viajar durante el toque de queda después de las 10. Y Muy bien, importante. Está hablando Muy de la después nos cuenta la próxima semana. Lea las <laughs> instrucciones también <laughs> del paso no, a paso. Bueno, que estén bien. Chao, <laughs> chao, chao. Sí, chao, que le... <laughs>